inicio de grabación. 8 minutos, bueno. Está bien. Bueno, este es un reinicio del curso. Así que toca ver lo más básico. Voy a tener que poner más o menos como aparece de entrada el Blender al abrirlo por primera vez. Creo que aparece así. Pues nos da toda la interfaz. Vamos a ignorar la interfaz todo lo que podamos. Bueno, vamos, me refiero a ignorar algunos iconos de por aquí y vamos a trabajar con puro teclado, que es lo más rápido. Y digamos que me di cuenta de esto trabajando con AutoCAD, que yo aprendí en un AutoCAD 12 que no tenía ningún icono. Y trabaja muchísimo más rápido que los que aprendieron en las versiones más nuevas, que tenían un montón de iconos por ahí. Y me preguntaban, ¿cómo trabajas tan rápido? Bueno, es que yo aprendí en una versión donde no había, donde la interfaz no era nada amigable. Y es muchísimo más rápido, así que vamos a intentar hacerlo solamente por teclado, todo lo que podamos. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? De entrada es que nos pone tres objetos. Nos podemos ver, esta es una cámara, este es un cubo nada más y esta es una luz. Este son el simbolito de las luces. La interfaz viene por default, por defecto, así. Viene de este lado la lista de objetos que tenemos en nuestra escena, cámara, cubo y luz. Podemos dar clic aquí, que es como carpetitas del Windows, ¿no? O de cualquier sistema operativo que tengamos. Nos muestra los objetos y sus contenidos. Creo que el lenguaje ya todo el mundo lo va a manejar. O sea, al ver esta flechita ya sabemos que aquí hay algo más, ¿no? Que podemos cerrar este o abrirlo o incluso poner más colecciones, bla, 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 lo que sea. Esto creo que ya la mayoría va a tener el conocimiento del manejo de archivos. Entonces les va a resultar fácil esta parte. Aquí está la cámara. Dice, llama cámara y tiene una camarita. Aunque se llamara José, de todos modos vamos a seguirle viendo que es una cámara por el icono. Esta es una luz, le podemos poner a Luis. Doble clic. A la luz de Luis, pero sigue siendo el icono del foquito, así que esta parte es inconfundible. Y este icono de triangulito es que se refiere a mesh, todo lo que sea mesh. Y te voy a explicar por qué el triangulito. Bueno, otra sección que tenemos por defecto es la parte de abajo, que es la de propiedades. Le vas a tener que llamarle a las cosas por su nombre. Este es el. Es que en inglés se llama Outliner. No sé cómo se traduce Outliner en español. Pero este es la lista de objetos de la escena. Y este es propiedades. Esto todavía no lo vamos a ver ahorita. Pero del objeto que tengamos seleccionado va a ser las propiedades que tiene. Aquí está. Entonces por aquí empieza mucho de la construcción. Esto que está aquí es una ventana que le vamos a llamar... 3D Viewport. Bueno, es que yo lo tengo en inglés. Si lo instalaron en español, pues esto se va a llamar propiedades. Esto no sé cómo se va a llamar. No tengo idea. Y esta es la ventana 3D. Esta es la vista 3D. O ventana 3D le vamos a llamar. Y se separan por... Se me hace que abajo había... Así, hay otra. Se separan por unas líneas negras. O sea, podemos seguir más o menos la línea por aquí. Y donde da la vuelta, donde hace un chaflán, bueno, circular, ahí hay otra ventana. Aquí, el problema es que aquí no la alcanzo a ver. Pero aquí hay otra línea negra. Hay que identificar cuántas ventanas estamos viendo. En este caso, hay una abajo, que es la del tiempo. Nomás que yo la había hecho muy, muy pequeñita. Bueno, es que cerré mi área de visión, ¿no? Del programa. Y aquí hay otra ventana abajo. Esto no es parte del programa. Este es el programita que uso para mostrar las teclas que presiono.
Lo vamos a dejar por mientras. Es más, lo voy a poner en blanco. Para que resalte. O en azul. No, en blanco. No, en azul. ¿Cuál es su defecto? Que es, no sé, que soy muy indeciso. Ahí está. Lo dejamos aquí por mientras. Entonces tenemos. Lo primero que tenemos que hacer al abrir Blend es identificar cuántas ventanas tenemos. O sea, aquí hay una ventana, se nota porque esta sí está bien, bien marcadita. Aquí abajo hay otra completa hasta abajo. Y aquí abajo hay una más y otra más aquí. ¿Y por qué lo digo que tenemos que identificarlas? Porque esto es perfectamente personalizable. O sea, el Blender lo podemos transformar en lo que nosotros querramos. Podemos meter cuatro ventanas aquí para trabajar con cuatro ventanas 3D o mover las propiedades para este lado, lo que queramos. Todo esto es súper. Es como trabajar con bloquecitos de estos de Lego. Podemos quitar esta ventana de abajo. Suponiendo, si yo quisiera quitarla porque me estorba, quiero ganar, no voy a necesitar para nada la barra de tiempo que está aquí abajo. Miren, este es el icono del tiempo, es un relojito. Este es el icono de la ventana 3D, es una cuadrícula con una esfera. Debería ser un cubito porque así es como aparece aquí. Miren, ahí está. Vamos a poner. Lo voy a borrar con la tecla de Delete. Ahí está, aquí aparece lo que piqué. Y voy a poner una esfera. Nomás para mostrar. Que este es esta foto. Es esta fotito de aquí a aquí. Entonces, esto es para mostrarnos que estamos viendo la pantalla de, bueno, nuestra ventana lo que está mostrando es la vista 3D. Siempre, cada ventana tiene un icono al inicio. O sea, el primer icono de la izquierda arriba es lo que contiene la ventana. En este caso es la vista 3D View. Este es el tiempo. Aquí abajo hay otra. Hay otra aquí que es este. Es el Outliner. Y esta tiene las pildoritas, que en realidad no son píldoras, son botones. Son como sliders. Que se llama propiedades. Aquí dice. El Shift F9. ¿No? Cada uno tiene su atajo. Pero casi nunca movemos estas cosas, muy, muy raro. Y se pueden cambiar de tamaño, se pueden hacer chiquititas, grandes. O se pueden eliminar y agregar más. De hecho, hay que tener cuidado porque lo primero que nos pasa al agarrar Blender es que cambiamos la configuración de nuestra ventana y no sabemos cómo repararlo. Y la mayoría lo volvemos a instalar la primera vez cuando no sabemos. Pero no pasa nada malo. O sea, la ventana se vuelven a crear. O sea, yo puedo ponerme en medio de dos ventanas. Ya identifiqué que acá abajo está el tiempo y esta es la ventana de 3D View. Me pongo en medio y botón derecho. Con botón derecho sale menú para casi todo. Igual que en todos los demás programas, ¿no? Creo que en SeConnect también es lo mismo. Sí, botón derecho sale el menú. Ahí va Alex, hola. Con su nuevo corte. Y también Sakuma tiene un nuevo corte de cabello. Bueno, hola. Saludamos. Entonces, igual, aquí picando el botón derecho nos va a salir un menú en casi todo, ¿no? O sea. De hecho, en todos lados nos va a salir un menú picando en el botón derecho. Eso ayuda mucho. Y poniéndonos en medio de dos. ¿Cuándo sabemos que estamos en medio de dos ventanas? Cuando el cursor cambia de forma. Ahí cambia de forma. Significa que lo podemos con el clic izquierdo, damos clic, lo sostenemos y lo arrastramos hacia arriba o hacia abajo para moverlo. Izquierdo, derecha. Bueno, izquierda, derecha, anda. Sí, ahora sí lo dije bien. Y botón derecho podemos ver que hay un split. El split es para dividir verticalmente, horizontalmente o unir áreas. Ah, vamos a ver esto. Unir me da la opción de hacia abajo o hacia arriba. ¿Qué quiero unir con cuál? Bueno, en este caso la que se apaga va a ser la que va a desaparecer.
Si yo lo pusiera así, el tiempo se vuelve una sola hasta arriba. Si lo doy hacia abajo, ahí está. Y desapareció el tiempo aquí. Pero si por error desapareció una que quiero, que me gustaría recuperar, bueno, no hay ningún problema. Me pongo aquí, botón derecho y split vertical. No, horizontal. Ahí está. Y creamos otra ventana. Por defecto, se va a crear una ventana copia de la que se dividió en dos. Pero podemos ir aquí al primer icono que aparece en la ventana, el primero a izquierda arriba, y volver a llamar el tiempo. Aquí está. Y tarán, volvemos a tener nuestra ventana igual configurada que como al principio. Bueno, no está totalmente igual. Se me hace que estaba esto muy chiquito. Ahí está. Muevo esta. Bueno, pero voy a dejar el tiempo ahí nomás para no molestarlo, pero lo que quiero decir es que podemos, si nosotros necesitamos dos ventanas aquí, también podemos crear dos. O sea, me voy aquí cuando el cursor cambie de forma, vertical split, y lo pongo donde yo quiera, aquí con un clic. Aquí se supone que se va viendo todo lo que hago, ¿eh? Y ya tengo dos ventanas. Lo único malo es que tener muchas ventanas nos reduce el tamaño del. Ah, gracias. Nos reduce el tamaño del área de trabajo. Que normalmente. Yo en áreas. Dijimos que era. Nos ponemos en medio de las dos. Aquí. Cualquier parte de esta línea, ¿eh? Botón derecho. Join áreas. Y un clic derecho. No, izquierdo, perdón. Ahí está. Bueno. Con esto digo, no. A todos usando Blender por primera vez, bueno, no sé si a todos, pero a un gran número, porque lo sé, lo comenté alguna vez con otros, que a todos usando Blender por primera vez nos pasó eso, que se nos desconfiguró todo, se nos desapareció esta ventana y no sabíamos qué hacer para recuperarla, qué está pasando, cómo hago para. Se nos cambió esto a otra cosa que no conocíamos y qué fue, bueno, no pasa nada. Simplemente vamos a ponernos en medio de estas dos ventanas de preferencia. Le voy a decir que horizontal split. De este lado no, de aquí. Creamos una ventana nueva. ¿Cómo se llama? Que era outliner, dijimos. Aquí está la línea. Miren el icono, son unos archivos, un archivero. Y ya está. Pasó otras veces que por error lo hacían de este modo. Bueno, lo más fácil es irse a una esquinita redonda de estas, dar un clic con el botón izquierdo y arrastrar hacia derecha o izquierda y se crea una ventana igual. Es muy fácil, pero corres. Lo que me fijé es que hubo personas que hicieron esto. Y se quedaron de que, what the fuck, ¿qué está pasando? Tengo muchas y no sé qué hacer. O sea, se les fue la mano y empezaron a se quedaron con muchas, incluso unas que no miraban, que estaban así chiquititas. Y siguieron haciendo y siguieron por error, por desconocimiento, siguieron haciendo muchas ventanas y se pasaron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no pasa nada. Únicamente lo primero es identificar. ¿Cuántas veces cambia nuestro cursor de forma? Cada que cambie de forma es que ahí hay un límite de una ventana. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No podemos pegar todas estas. Tenemos que irnos pegando, uniendo ventanas del mismo tamaño. O sea, esta no la puedo pegar con estas tres, pero estas tres sí las puedo unir. Join area. Ahora sí la puedo unir con la que está arriba. Aunque está casi invisible, pero aquí está. O sea, hay que identificarla. Este es el marco. Join area hacia arriba. Ahora ya la puedo unir con esta y con esta que está aquí escondida. Estas tres también las tendría que unir primero entre ellas porque son del mismo tamaño. Y ahora sí ya puedo unir la parte de arriba con la de abajo.
O sea, es como jugar a los Legos, ¿no? Con esto, podemos, y les repito, podemos unir estas dos cosas, unir estas dos, quedarnos únicamente con la ventana grande. Verticales, no, 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 vertical split. Y de hecho podemos poner nuestras propiedades de este lado. Si se nos hace más cómodo trabajar con las propiedades acá, cambiamos el orden. Ahí está. Ponemos aquí arriba el outliner y ya hicimos un cambio. Tengo estas dos que no me gustan. Ok, aquí tenemos un problema. Tengo esta parte y esta aquí. Voy a quitar esto. ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, puedo llevarme esta hasta que coincida. Ahí está. Y una vez que coincide, ya lo puedo unir. Yo en áreas hacia abajo. O sea, hice que coincidieran. Y ya cambié todo esto. Pero no, yo estoy muy, muy, muy acostumbrado a trabajar con las propiedades de este lado. Así que me voy a cambiar a 3D Viewport de este y de este cambio propiedades. O sea, es totalmente personalizable la interfaz. Vuelvo al punto. Siempre el icono el primero de arriba a la izquierda es el que controla el contenido. Así que voy a crear una ventana nueva. Vertical split. No, era horizontal. Ahí está. Y aquí vuelvo a poner el outliner. Listo. Ahora, las ventanas que vamos a estar usando son pocas. Vamos a ver aquí. Vamos a usar la 3D Viewport. De vez en cuando podemos usar la editor de imágenes, pero esta es muy importante, el UV Editor, el Shader Editor, que es el sombreador, nodos sombreador, no me acuerdo cómo se llama en español, es el problema. Van a tener que buscar sus equivalencias, si lo tienen en español. El tiempo solamente que queramos hacer animaciones. Este outliner es importante y este propiedades. Y ya. Los demás no lo vamos a usar, no vamos a usar ni el editor de texto ni nada de eso, o sea, no, no nos importa ni la geometría de los nodos, pues esto es muy avanzado, pero texture node editor, no, nada más estos. UV editor, shader editor, 3D viewport, outliner y propiedades son los principales. Son cinco. Y bueno. Ya he visto el primer problema que se nos presenta usando Blender de que se nos desconfigura. Vamos a ver. Yo me gusta cerrar por mientras las ventanas, estas dos, pero les dije que no íbamos a usar, íbamos a usar lo más posible el teclado. O sea, este se llama menú N. Porque con la N, la letra N, aquí aparece lo que estoy presionando, se guarda o sale. Y esto no, nos da más espacio de trabajo. Este no lo voy a guardar. Este es el menú T. Con la T sale y se mete y sale. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Pero no lo voy a ocultar. Simplemente lo voy a hacer delgadito. Lo vamos a hacer delgadito. No nos va a preocupar lo que decía. No nos importa ahorita. Lo hago delgadito para tenerlo ahí disponible. Pero que no me esté robando mucho espacio. Y la verdad es que los nombres, bueno, los pueden leer. Ahí los leen, pero pues van a reconocer. Bueno, ahí está. Siguiente punto sería lo que es la navegación dentro de la ventana 3D. Es muy, muy, muy importante. Lo más fácil, si tienen un ratón que lo permite, es que si quieren orbitar, hacer una órbita, lucen usando el botón del medio del ratón, presionándolo, hacen la órbita. Es lo mismo que en Second Life, usar el Alt para orbitar en un objeto. Bueno, más o menos lo mismo, pero se hace una órbita. No cambia el mundo, lo que cambiamos es la posición de la visión de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo podremos llamar? Del ente, el ente que está mirando el universo.
3D. Y es con el botón de en medio presionado. Ahora, si no nos funciona el botón del medio, bueno, pues ni modo, nos vamos aquí. En cualquier área gris, que no esté seleccionado nada, digamos, damos un clic y sostenemos el clic y podemos hacer una órbita. Aprender a manejar esto es sencillo. Unos cuantos movimientos y ya van a... ¿Qué vendimos? Ah, mira, vendimos un gazebo. Cuando el sonidito del dinero es agradable. Maldito mercantilista. Bueno, pues sí, le vamos a llamar que nuestra vista orbita. El universo se queda en donde está. El universo 3D. Nosotros vamos a hacer la órbita, la podemos hacer desde aquí. A mí venir acá y picarle no me gusta, prefiero hacerlo con el botón de en medio. Cuando funciona bien nuestro ratón, está muy cómodo. Ahora, hacer un arrastre el paneo o arrastrar la visión, que es hacerlo hacia allá o hacia acá. Creo que en Second Life lo más parecido son las flechas. Como odio esta cosa que no la puedo mover. Ahí está. Lo más parecido a arrastrar la visión es... Ah, no, no, estas no. Estas son orbitar. Esta sí es arrastrar la visión. Es irnos hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o derecha. En este caso es una combinación de teclas, de Shift y el botón del medio presionado. Y arrastramos la visión para arriba. Aquí es libre. También lo podemos hacer desde aquí. Pero es muy, para mí es muy lento tener que venir a estos iconos. Y, pero bueno, los uso cuando ya mi ratón está muy viejito y está fallando o está muy duro, pues sí, aquí. Pero digamos que si quieren cuidarse las manos, la muñeca para no tener tendonitis, lo mejor es que usen lo más posible el teclado. O sea, lo más fácil sin andar yendo de aquí para allá por todos lados. Entonces, por eso recomiendo usar lo más posible el teclado y no usar los iconos. Entonces, Shift y hacia y el botón del medio. Es importante aquí anotar todo. Tener una chuleta, ¿cómo le llaman allá? No sé, aquí sería un acordeón para el examen. Para apuntando lo más básico de los comandos. Y acercarse y alejar es lo más fácil del mundo. Es igual que en Second Life. Con el rodando el botón de en medio del ratón. Nos acercamos o nos alejamos. O con esta lupita. Pero hay que sostener. Siempre que piquemos uno de estos, es sostener. Sostener el clic. Ahora hay otros trucos que nos ayudan muchísimo. Es si nosotros estamos lejos, la órbita la damos en una forma en la que se nos desaparece el objeto, ¿no? Porque la órbita está teniendo como centro voy a acomodar el micrófono. Un objeto aquí que no, o sea, ni siquiera hay objeto, pero ahí está centrada nuestra visión de la órbita. Si nosotros queremos centrar darle como centro de la órbita a un objeto con el que estamos trabajando, lo más fácil es una cosa que se llama Frame Selected. Está en View. Los que no tengan el bloque de números van a tener problemas porque van a tener que recurrir a estas opciones. Los que tengan el bloque de números aquí en el teclado, está facilísimo, es el puntito. Abajo del 3, a la derecha del 0. Nos va a centrar nuestra visión en el objeto. Y entonces la órbita se va a hacer correctamente. Si yo quiero hacerlo con el foco, presiono el foco. O la luz, la luminaria, como quieran llamar. Y punto del bloque de números. Y hago el acercamiento directamente a este. Si no tengo el bloque de números, bueno, nos vamos a View y Frame Selected. Es lo mismo.
Ok, algo muy, muy, muy importante aquí es lo de la vista perspectiva y la vista ortogonal. Bueno, lo vamos a ver de pasadita porque lo vamos a ir viendo poco a poco en el curso. Pero ahorita vamos a ver más bien la interfaz. El último botoncito, bueno, este es para entrar a la visión de la cámara. Nos salimos orbitando nada más y ya. Ahí está la camarita. La cámara se puede cambiar y todo. Este botoncito, que es el último, es para cambiar de modo perspectiva a ortogonal. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, que la perspectiva simula la visión del ojo humano. Significa que los objetos a más distancia se van a ir haciendo más pequeñitos hasta que las líneas paralelas se unan en el horizonte. Se llama punto de fuga. Mientras que el modo ortográfico, no. Nunca las líneas paralelas continúan paralelas hasta el infinito. Y por más que alejemos nuestro objeto, siempre se va a ver del mismo tamaño. Este no es el modo en que ven los ojos, pero es un modo que se usa en arquitectura para dibujar planos porque tiene muchas otras ventajas que ya las iremos viendo. De entrada se ve raro, se ve extraño, no puedes distinguir si un objeto está muy lejos o muy cerca porque no se hacen chiquitos a la distancia. Y digamos que en cuanto a tamaños no va a engañar. El objeto más grande siempre se va a ver más grande, no importa la distancia. Y esta visión te puede llegar a engañar, poniendo si tenemos un objeto muy lejano, pero lo hacemos muy grande, no vamos a saber qué tan, o sea, nos engaña la vista, pues, como sucede en RL, tal cual. A lo mejor este objeto está muy cerquita. Ay, perdón. Muy cerquita de nuestra cámara. Vamos a ponerlo ahí. Y lo vemos así. Entonces, de entrada no sabemos. Bueno, imagínense que cerramos los ojos y lo volvemos a abrir y vemos esta imagen. No sabemos cuál de los dos objetos está más grande. No se puede saber. Porque en realidad son del mismo tamaño, pero este está muy cerquita. Pero no alcanzo a distinguir como en RL tenemos dos ojos y vemos en estéreo y detectamos profundidad. Aquí no. Aquí nos está mostrando una pantalla 2D y está difícil saber que son del mismo tamaño. O sea, visualmente nos va a engañar. Entonces hay que tener cuidado con la perspectiva. Ah, bueno, vamos a ver qué sucede si cambio ortogonal. Los vamos a ver los dos del mismo tamaño. Parece este más chiquito, ¿no? Pero no, son del mismo tamaño exactamente. Bueno, aquí entran. Precisamente aquí entran las vistas principales, le vamos a llamar así, que son las vistas que corresponden a los ejes cardinales. Vamos a ver, aquí tenemos nuestra esfera de órbita. Vamos a cambiarle a perspectiva. Esta es nuestra esfera de órbita. Pero si nosotros presionamos directamente una de las de los ejes, vamos a ver que corresponden a los ejes cardinales, la Z, azul, X, rojo y verde, Y. Si presiono una, la Z, me voy a ir a la vista desde arriba, vista cenital. Se llama top. La vista top es siempre en todos los programas 3D, es la vista desde arriba. Esto se repite en todos los programas 3D que puedan encontrar, o sea, esto va a ser lo mismo en Maya, en 3D Studio Max, en AutoCAD, en todos lados. La vista top es la vista de arriba, digamos la vista aérea, o más bien la vista de Dios, le vamos a llamar así. Y estas vistas siempre van a ser ortográficas. Siempre que presionemos una vista de estas, va a ser ortográfica. Aquí dice back ortográfico, esto es desde atrás, digamos, ¿no? Esta va a ser desde enfrente. O sea, si vuelvo a picar la Y, se cambia hacia el otro lado. Esta es la vista de la derecha. Esta es la vista de la izquierda.
Pero el universo aquí nos lo pone ortográfico, o sea, sin perspectiva. De tal modo que nos ayude a imaginemos que tenemos una. Ahorita vamos a ver este menú, ¿eh? Ahorita nomás vamos a explicar rápidamente. Va, imagínense que esto es una mesa y yo le quiero poner una tabla encima. ¿Cómo le hago? ¿Hago una copia? Se puede hacer copia desde objetos, pero no queda, queda rara. Queda una vista rara, en una posición rara, perdón. Bueno, si nos vamos a la vista de enfrente, yo puedo ver exactamente la altura. Como no tiene fuga, estoy viendo el objeto sin deformación, o sea, sin ninguna deformación, como en realidad jamás vería un objeto. Sería algo parecido a mirar una cara en Second Life. Vamos a llamarla así. Esta es la cara con perspectiva. Perspectiva de género, ¿no es cierto? Así se ve una cara con. No, sería así. Con mucha perspectiva. Se deforma, ¿no? Así como que se ve raro. Se ve cabezón, no sé qué. Pero si me alejo muchísimo y cierro mucho la visión, la perspectiva se empieza a perder. Y empiezo a verle otra forma. Le veo bien las dos orejas. Casi lo estoy viendo de frente. O sea, mi visión en este caso. Ah, hay un punto amarillo ahí abajo. Ah, Jennifer. Mi visión se cerró muchísimo. Aquí se alcanza a ver. Casi no estoy alcanzando una vista ortogonal, pero más o menos tengo ese mismo efecto. Vean cómo se ven las cosas de raro sin perspectiva. Los sillones casi se ven del mismo tamaño a pesar de que uno está más atrás. Mi cara casi no sufre deformación, la veo de frente. Entonces, digamos que voy a abrir esta cosa, el Photoshop. Se ve bien raro, ¿no? Cerrando mucho la vista. Esto lo logré con control 0. Cerrar la vista. Con control 9 la regreso a su lugar. En donde la visión se abre tanto. Y puedo ver perfectamente que aquel objeto está más lejos que este, porque si es más chiquito. Y mi cara ya no me veo las orejas. Bien desde o sea, ya ahí le como a las orejas, pues porque se deformó la vista por la cara por la deformación de la perspectiva. Bueno, los que sepan de fotografía más o menos van a entender cómo va este asunto. Se está moviendo. ¿Dónde va? Espiamos nada. Entonces vamos a suponer que nuestra que logramos obtener una cámara fotográfica que la visión. Ah, caray. Ah, estaba muy grande el pincel. Que la visión es tan cerrada que prácticamente perdió la perspectiva total. O sea, no tiene cero deformación. Vemos las cosas como igual a que si las estuviéramos viendo con una vista. Que no se abre, que no se deforma. O sea, de hecho, es esto. Esta es vista con perspectiva. La vista ortogonal ve directo. Se considera como. Hay una cosa que se considera ortogonal. Bueno, para cálculos se considera ortogonal. Que es el sol. Digamos que el sol está bastante grande. ¿Qué pasó? Ah, le cambié. Este es el sol. Esta es la tierra. Una persona que está parada aquí. Una personita que está aquí parada. Ahí está. En la tierra. Se tiene como que el sol está tan grande. Y todo está arrojando luz completo. Se considera que la sombra que arroja sobre el suelo
no tiene, no hace cono. No sé, o sea, cuando el sol está en su esplendor, no hay ninguna nube, no, o sea, está directo. Se considera que la sombra es perfectamente, vaya, estas dos líneas son paralelas, o sea, que no se abre. Por eso funciona la trigonometría con el sol. Bueno, sería como tener un ojo tan grande como el sol que pudiéramos ver o sea, sin perspectiva. Ese es el truco. Nosotros somos tan omnipotentes en este punto que podemos ver el objeto totalmente de frente sin que se nos deforme nada. Bueno, la ventaja. La ventaja de esto, de las líneas ortogonales, es que nos dan un perfecto. Nos dan perfecta la localización de los objetos en una. Lo malo es que eso es en una vista. O sea, aquí lo estoy viendo desde arriba. Perdón, desde enfrente. Me da la altura. En este caso me da la altura. Y me da la perfecta posición en el eje, en este eje. O sea, la vamos a ir usando poco a poco. Pero yo sé exactamente, ¿se acuerdan del ejemplo de hace rato que una caja se miraba muy cerquita de la otra y no sabía exactamente cuál era más grande que la otra? Bueno, aquí puedo saberlo perfectamente. Me voy a la vista desde arriba y veo, ah, mira. Están ubicadas a esta distancia. Exactamente esta distancia me la da perfecta. Yo la puedo medir. ¿Cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Están a 12 metros. Porque cada cuadrito corresponde a 1 metro. Ok, y me lo está dando únicamente en la vista de arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tan más alto está este que este? No sé. Hasta que no me pase a la vista X. Aquí ya lo voy a saber. Ah, o sea, están a una distancia aquí. En distancia desde arriba y desde frente está este poquito más arriba que el otro. O sea, me da información más precisa, vaya. Pero lo vamos a ir usando poquito a poquito. Ahora sí vamos a ir entrando a lo sustancial. Que es el objeto 3D. Ya vimos las ¿cómo se llaman? Las herramientas de visualización, las de navegación, le vamos a llamar. Herramientas de zoom, se le llamaban antes, no sé si todavía. Veamos algo más de cómo funcionan todos los programas 3D. Y es que todos los programas 3D tienen algo que se le llama transformaciones básicas. Las transformaciones básicas, hay que memorizarlo muy bien, son tres nada más. Y las tenemos en SECONET también. Ah, llego aquí. Ah, gracias por pegar el link. Es que se me perdió mi cajita que ponía para el link de la clase. Lo voy a tener que volver a hacer, pues se me ha olvidado. Las transformaciones básicas, esto fue. El otro día vi un video de alguien que decía qué tanto vale la pena aprender Blender en el mundo profesional afuera de SecondEd. Y decía que Blender era una herramienta gratis y para aprender 3D era perfecta, porque aprendiendo 3D en Blender vas a aprender todo lo que necesitas todo lo que aprendiste para Blender lo vas a poder usar en Max, en Maya, en SketchUp, en todos los demás programas 3D, porque todos tienen el mismo lenguaje, todos funcionan igual. O sea, a fin de cuentas. ¿Cómo decirlo? No son diferentes lenguajes, pues. O sea, todos tienen lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Con las transformaciones básicas funcionan para todos los programas, incluso SecondLife. Transformaciones básicas. Vamos a poner una caja aquí y vamos a ver cuáles son. Aquí están. Son estos tres. Movimiento, bueno, la localización del objeto. La escala o el tamaño y la rotación.
Y son tres que tenemos aquí mismo. Los podemos ver. Movimiento, bueno, mover, rotar y escalar. Vamos a llamarle así. Mover, rotar y escalar son las transformaciones básicas. No tiene que ver con transformar el objeto en otra cosa. Simplemente en cambiarle de tamaño, de posición y de rotación. O sea, de orientación. Es todo. Y son las básicas. Estas las tenemos aquí afuera. Facilitas. Mover, rotar y escalar. Pero no. Para efectos de más rapidez, yo trabajando, uso los atajos. Suelo dejarlo así, miren. Esta es la herramienta de selección. Si yo lo dejo presionado, me va a mostrar algunas otras, que son la herramienta de círculo, la herramienta de lazo. Esta es muy útil a veces. Te permite dibujar un lazo y todo lo que contenga dentro de ese lazo va a ser seleccionado. Vamos a hacer un dibujo así raro, ¿no? Ahí está. Todo lo que contenga el lazo va a ser seleccionado. Para mí el más útil es este. Es el rectángulo. Y no nomás eso. Con tocarlo ya se selecciona, ¿eh? O sea, en vez de hacer un dibujo, este dibujo así, suelo hacer simplemente, si son varias cosas, las selecciono y luego con Shift presionado selecciono otra cosa. Es igual que en Second Life, si queremos seleccionar varias cosas, con el Shift añadimos selecciones. No, eso no cambia, eso es como, es universal, creo, en casi todos los programas con el Shift añades selecciones. A veces es el Control. Aquí en el Control no sé qué pasa. No, no pasa nada. Es con Shift. Ahí está. Bueno, este lo dejo así. Este hay que tener cuidado. Cuando no podamos mover algo o lo que sea, puede ser que esté presionado. Es para cambiar el cursor. Este es pues, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo se llama? Es el 3D cursor. Pero nomás se cambia de posición. Sí tiene utilidad, pero de vez en cuando. Casi, casi no tiene utilidad, pero sí. De hecho, hay alguna parte donde sí me ha resultado muy útil. Pero bueno, de momento casi que lo ignoramos. Hasta que lo vayamos a necesitar, lo vamos a ver. Este, ok, dejo seleccionado el Select Box y lo pongo en mover. Dejándolo en mover, al yo seleccionar una cosa, me va a aparecer este gizmo, que son las tres flechitas que ya las conocemos de Second Life. Que son las mismas, podemos mover, todo mundo ha movido cosas en Second Life a fuerza. Y las rotaciones, yo no me voy aquí. De hecho, vamos a ignorar esta parte ya. Chu. Es R. R. R es para rotar. Empieza por la primera letra de rotación. No hay pierde. En muchos programas funciona igual, así que. Y el siguiente es el de movimiento es la letra G. Ojo. Con la letra G movemos. Con la letra R rotamos. Y con la letra S es de scale. Es que en inglés es scale. Entonces, en español debería ser la E, ¿no? Escala. Pero no, es scale. Entonces, fácil. G, R y S. Funcionan de este modo. La G, si presionamos la G, va a ser movimiento libre. Casi nunca lo uso. Prefiero dejarlo ahí y moverlo con las flechitas. Con el gizmo. Pero la R no. La R yo prefiero hacerle así. Restringimos o sea, vamos a dibujarlo aquí. La R funciona, o sea, de entrada, así nomás, la R funciona de este modo. Si yo estoy orbitando, digamos que este es. Está muy grande. Este es la cajita. Ahí está. Digamos que esta es una cajita.
Yo que estoy, digamos, el ente, orbité un poquito y la estoy viendo desde aquí. Aquí está mi ojo. Con pestañas. Ahí está. Entonces lo estoy viendo así. Digamos que esta es la cuadrícula, ¿no? Ya, ya muy grande además. Ok, si yo presiono la letra R, hagan de cuenta que mi vista, ojo, que no quería dibujarlo así, quería dibujarlo así. Okay. Bueno, blanco. Lo voy a dibujar como se debe, con perspectivita. O sea, lo estoy viendo desde, digamos que yo estaría parado por acá y elevado. O sea, lo estoy viendo en perspectiva, así. Yo estoy viéndolo desde lejos y en un ángulo totalmente extraño. Bueno, si yo presiono la R, va a ser mi propia vista, este eje, la que determine la rotación. O sea, lo voy a poner en rojo. Digamos que esta línea va a ser la que determine el eje de rotación en la que va a estar rotando mi objeto. Bueno, rota desde su centro, desde su origen, ¿no? Desde aquí. Pero fíjense la rotación que le voy a estar dando. Voy a abrir otra ventana para esto. Y voy a ponerlo en otra vista. Tengo el foco acá, la cámara acá. Acá. Estoy en otra vista totalmente. Entonces lo que quiero decir es que en esta vista estoy en perspectiva, en vista del usuario. El usuario. Ah, mira, me voy a llamar el usuario de ahora en adelante. La vista del usuario determina el eje en el que va a rotar este cubo. Hay que tener mucho cuidado. Si yo le doy a la R, va a rotar. Digamos, haciendo un círculo que es perpendicular a mi ojo. O sea, yo estoy determinando el eje de rotación según la vista en la que estoy. O sea, básicamente mi cubo está rotando de forma errante, totalmente, porque yo no sé a qué altura estoy, no sé a qué distancia estoy, no sé nada. O sea, lo estoy rotando de forma errante. Lo mismo si yo lo quiero mover, lo voy a mover siempre en este plano que se forma perpendicular a mi ojo. O sea, lo voy a mover para allá, para acá, pero ¿a qué ángulo lo estoy moviendo? No sé. Le vamos a llamar de forma errante, porque no tenemos control. A menos de que yo determinara que estoy en una de las tres vistas principales. Bueno, en realidad son seis. Aquí tiene la ventaja. Voy a apagar esto. Tiene la ventaja de que. Y volvemos a hacer nuestro cubito. Ya no, este es el mundo. Estaba más dibujando, ¿no? Bueno, tengo la ventaja de que yo estoy en vista cenital. Ahí están las pestañas. Ya se me empezó a enojar el ojo. O sea, desde arriba. Y de hecho no es así. La vista no tiene, está ortográfica. Siempre que usemos estos tres vistas, la vista se vuelve ortográfica, se pierde la perspectiva. Por lo tanto, la visión es cenital perfecta. Por lo tanto, si yo roto, siempre voy a rotar correctamente sobre el suelo. O si yo lo muevo, siempre voy a mantener. Digamos que lo voy a poner aquí. Si yo, fíjate, estoy en la vista top. Aquí está, Z, top ortográfica. Aquí esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre. Si yo con la G lo muevo,
me voy a dar cuenta que siempre lo voy a estar moviendo sobre el suelo. Nunca lo voy a levantar. O sea, mi cubo nunca se va ni a hundir sobre el suelo, ni a levantar. Porque mi eje, el eje que yo estoy trazando, es perfectamente desde arriba. Entonces aquí yo lo puedo rotar o mover y no va a ser de forma errante. Por lo menos va a ser siempre sin despegarse de la cuadrícula, pues. O sea, de forma horizontal lo estoy moviendo. Y si roto igual, lo voy a rotar siempre lo que se le llama en el eje Z. Lo voy a rotar bien y no va a estar de forma errante. Lo mismo si yo me pongo en la vista frontal, que era esta. Bueno, esta. Front. Si yo lo muevo con la letra G, lo voy a estar moviendo siempre sobre el eje. Ah, aquí está. Sobre el eje X. Fíjense cómo nunca se sale del eje X. Esto es muy, muy, muy importante porque para acomodar muchos objetos en una escena se usan estas vistas. Ahora lo contrario. Bueno, la rotación también es importante. Voy a rotarlo y siempre se rota en ese eje. Porque acuérdense que lo que estoy haciendo es, según la vista, le estoy clavando un alfiler, una aguja en medio para rotarlo en torno a esa aguja. Bueno, el punto de esto es de que nunca hacemos rotaciones en modo usuario. Ya sea en perspectiva o sin perspectiva, pero en modo usuario no se hacen rotaciones libres, o sea, porque lo estaríamos rotando de forma rara. Nos quedó quién sabe con qué ángulo. Bueno, pues eso lo vamos a seguir viendo en los ejercicios. ¿Qué vamos a hacer para hacer rotaciones y todo eso? De aquí en adelante hay que ponernos, apuntar esto y hacerlo siempre igual. Siempre, siempre. Es que tendría que estar construyendo una escena para ponérselos de ejemplo. Vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer de ejemplo? Que aparezca una mesa. Pero la mesa no necesita rotaciones. Bueno, sí. Vamos a hacer una mesa. Vamos a hacer un. Para empezar, la escala. Vamos a usar la escala. La escala se usa así. Con la S se forma un lazo. Si yo estoy muy cerquita del origen, hay que tener cuidado porque el lazo se va a formar desde el punto origen hasta donde yo tenga en ese momento mi cursor. O sea, si yo lo tengo aquí, el lazo se va a formar desde el centro del objeto hasta la punta de mi cursor. Entonces, si yo estoy muy cerquita y presiono la S, el lazo va a ser muy cortito. Hay que tener cuidado. Mejor consejo. Vamos a escalar algo. Nos alejamos un poquito del centro. Sin salir de la ventana. Tenemos que estar mantenernos en la ventana, pero nos alejamos un poco. ¿Por qué? Porque nuestro lazo se hace más grande y tenemos más control al alejar y al acercar. Yo tengo más control. Si me acerco mucho, olvídense, ¿no? O sea, con mover poquito se crece y se hace un chiquito. Bueno, me alejo lo más que pueda. No, no tanto, pero pues sí por aquí. Que, no, que en mi lazo se quede a una longitud bastante cómoda. Entonces, ok, se está escalando hacia todos los niveles, en X, en Y y en Z. ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, vamos a hacer esto. Scale. Y vamos a escribir. Bueno, ahorita ya presioné la S y está activo el comando Scale. Ahora lo que yo voy a hacer es presionar el eje en el que yo quiero que se estire. En este caso va a ser la Z. Y tarán. Se restringió a Z. Nada más. Oh, está bien, ahora lo quiero hacer pequeño porque está grandísimo, ¿no? Cada de estos es 1 metro. Así que lo quiero dejar sobre el suelo. Ah, mira.
tengo estas opciones, me voy a la X. Este es el suelo, esta es la línea, aquí me la da, lo bajo. Y aquí ya estoy seguro que está sobre la cuadrícula. Utilicé la vista ortográfica de la derecha. Ahí está. Ahora quiero hacerle una copia. Quiero hacerle una copia. Vamos a irnos a las copias. Vamos a anotar esto. Está en objeto. Duplicar objetos es la Shift D. Ahí está. Shift D. Y se hizo una copia automática. Pero está errante. Se está moviendo errante. Ah, bueno. Presiono la Y. Y la voy a empezar a mover en el eje en el que yo quiero. Y ya cuando la tengo, doy un clic. Ok. Decíamos que Shift. Seleccionábamos esto. Ahora voy a hacerlo otra vez. Shift D. Y ahora lo quiero mover en este otro eje. X. Ala, ahí está. Y ya tengo las cuatro patas de una mesa. Ahora vamos quiero hacerle una copia a este. Para hacerle la tabla de arriba. O puedo crear otra. Bueno, vamos a crear otra. Ando perdiendo voz. Otra caja. El objeto nuevo que yo cree se va a crear siempre donde esté este cursor. Así que aquí lo vamos a usar. Está muy lejos. Yo quiero que mi cursor esté aquí arriba. Bueno, presiono el botón de cursor, lo pongo aquí arriba y ala. Cuando yo cree un objeto nuevo en Add Mesh. Aquí tenemos todas estas opciones para explorarlas después. Voy a poner una caja y se va a crear ahí. Bueno, está un poquito, me da un poquito de problemas. Bueno, de hecho, me está tapando todo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hay una forma en que vemos los objetos, digamos, con rayos X, pero vamos a ver todas las opciones que tenemos. Es la Z. La letra Z sola nos va a dar un menú de pie, que es este. Bueno, más o menos es un pie. Creo que es más un pie este de aquí. Pero este es de no sé, de botones. Este es para la visualización. Nada más vamos a verlo en malla de alambre o estructura, wireframe en inglés. Y lo vemos. Digamos que es lo mismo que si en Second Life activáramos desde el avanzado, no desde el developer, activáramos esto que se llama wireframe. Control Shift R. Control Shift R. Y vemos todo en estructura, en malla de alambre. Lo vemos sin las puros bordes, digamos, vamos a ver las puras líneas, los edge en inglés. Y no vamos a ver el color de cada carita. Esto se hace con Control Shift R. Ahí está. Y aquí nos ayuda mucho porque vemos las entrañas de nuestros objetos. O sea, vemos lo que está pasando en el interior. Yo quiero hacer. Miren, me voy a ir a la vista top. Para empezar. Y voy a acomodar esta. Perdón, esta. La regreso a aquí. La voy a acomodar. Aquí lo puedo mover libremente porque acuérdense que la quiero mover horizontalmente. Lo puedo mover libremente porque estoy en la vista top. La voy a colocar en el puro centro o donde yo crea que es el centro, ¿no? Ahí está. Ahora me voy puedo hacerle un scale en X. Ahí está, S, X y lo voy a hacer pequeño. Para que la mesa se acople al tamaño de las patas. Esta es la vista top, es desde arriba. Ahora un poquito más larga en Y, scale, Y, y ala, la alejamos. Ahora me voy a ir a la vista de la derecha. Ahí está. Y centramos el objeto con el punto. Y lo que necesito hacerlo es más delgadita en el sentido X, digo, en el sentido Z. Así que voy a darle scale, Z y ala. Tengo mi restricción a solamente al eje Z. Entonces ya lo voy a poner aquí, lo subo un poquito
en cuanto toque, esto me lo permite hacer mucho, muy bien la vista ortográfica de la derecha, porque yo puedo ver exactamente cuando se tocan las dos. Bueno, no exactamente, pero sí. Es más, me le puedo acercar y si quiero ser más exacto, pues me le acerco mucho. G y Z. O sea, la G es para mover, dijimos, ¿no? Grab es grab. Bueno, en inglés lo pusieron como grab. Así que una sola vez G me lo mueve libremente, errante. Pero si le aplasto la Z, me lo va a mover exactamente hacia arriba. Y ahí está. Y tarán, tenemos una mesa. Podemos hacerle muchas cosas más. Imagínense todo lo que podemos hacer. Podemos hacer una copia. Shift D, Z. Y la voy a dejar aquí. Ahora me voy a ir a la vista top. Ah, perdón, vista top. Ahí está. Y lo voy a hacer delgadito en el eje X, Z, X, hasta que se haga delgaditito. Lo ponemos aquí. Ahora X, Y, hasta que quede dentro de este objeto. Y ya tenemos una segunda de estas cosas. Bueno, ahora vamos a ver si yo quisiera. Me voy a ir a la vista. Estoy en la vista top. Ahí me quedo. Si yo me doy al Shift D, X, puedo hacer una copia aquí. Pero ¿qué pasa con estas dos? ¿Puedo moverlo y volver a escalarlo o puedo rotar estas dos? Si yo intentara rotar en esta vista, empezaría a rotarlo de forma errante. Acuérdense. Es una vista del usuario. No, nuestro eje, nuestra vista es lo que determina el eje de rotación. De forma que está errante. Pero se puede. Voy a hacerle una copia. Shift D. Ojo. Si yo hago en esta vista una copia, Shift D, también la voy a hacer errante. Si quiero que se mantenga horizontalmente, le aplastaría la X antes de soltarla, antes de dar el último clic. Porque de ese modo se va a mantener sin modificaciones en Z, o sea, sin moverse. Ahora yo la quiero rotar. Según nuestra grafiquita de esta, de que nuestra vista determina el eje de rotación, puedo hacerlo en la vista top sin ningún problema. Yo daría R. Y estaría rotando perfectamente porque mi vista está determinando el eje de rotación y mi vista es exactamente cenital. Por lo tanto, la rotación va a ser perfecta hacia donde yo la quiero. Y vamos a hacer esto. R, 90. Lo escribí. 90 tal cual con los numeritos de aquí. Y Enter. Y ya se rotó 90 grados. Ahora, yo lo puedo hacer. Quiero tener más área de trabajo. Bueno, lo puedo hacer desde aquí. ¿Cómo sería? R. Ahí está rotando errantemente. Si yo le escribo Z, se va a restringir al eje Z. Y escribo ahora 90 grados. Tarán. O sea, ahora le voy a poner exactamente que. Si mis cálculos son correctos, no se movió en nada hacia arriba o hacia abajo, así que lo vamos a poner aquí. Ahora scale X. Ojo, hay que ver en qué eje queremos transformar las cosas. S, X. Y en cuanto entre al otro, ya lo tenemos. Ahí está. Ahora lo voy a copiar del otro lado. Va a ser en el eje Y. Shift D. Se pone errante, pero si yo presiono la Y, se va. Y ahí está. Tenemos una mesa que, bueno, está muy sencillita, ¿no? Pero algo es algo. Estas son las tres transformaciones básicas. Las usamos ahorita las tres. Como les digo, yo normalmente tengo prendido esto. Y así lo dejo siempre. El cuadrito, el cuadro de selección. Y este activo. De tal modo que siempre tengo disponibles estas tres flechitas y si quiero rotar o mover o escalar,
lo hago por medio de los ejes correspondientes. Ahora otro truco, ¿qué tal si yo tengo, si yo quiero poner aquí arriba una... A ver, ¿qué se me ocurre? No sé. Una siguiente tablita. Voy a hacer un control shift D, perdón. Ahorita está errante. Le aplasto la Z para restringir el movimiento. Doy un clic. Lo voy a hacer ahora en... lo voy a hacer un poquito más grande. Y en libre. Un poquito nada más. Ahí está. Es que hay una forma en donde en vez de restringir a un eje, quitamos un eje de del efecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Bueno, Scale y Z. Vamos a hacerlo así primero. Lo voy a hacer delgado. Ahora lo quiero hacer crecer en estos dos ejes, pero en este no. Quiero hacer que crezca en X y en Y, pero no en Z. Así que lo que voy a hacer es darle un Scale. Y ahora en vez de presionar la Z, voy a aplastar Shift Z. Y eso hace que se elimine la Z del Scale. Ahora puedo escalarlo únicamente en dos ejes. Se hace raro, pero bueno, eso ayuda también. Ahora me voy a la vista frontal. Bueno, frontal dije, ahí está. Y voy a acomodar esto exactamente sobre la tapa. Ya que la vista ortográfica no me miente, voy a saber exactamente cuándo está perfectamente arriba. Al hacer una órbita, solo cambia perspectiva. Tengan cuidado. Porque ese cambio lo hace automático, que según yo no debería. A mí al principio me molestaba mucho, ya me acostumbré. Pero al hacer una órbita, inmediatamente cambia perspectiva. Bueno, lo hace automático ya. Y ya tenemos una mesa. Ahora puedo poner el cursor aquí y agregar, no sé, un vaso, unas cositas, no nada más. Add o añadir, va a decir en español. Voy a poner un cilindro. Scale. Lo más fácil es irnos a la vista frontal, subirlo. Bueno, lo voy a hacer un poquito más alto. Scale Z. Ahí está. Ahora me voy a la vista cenital. Y hago copias. Y como estoy restringido a desde la vista cenital, estoy restringido a dos ejes nada más, que son el X y el Y. Bueno, puedo hacer copias en la vista top de este vaso. Es un vaso. No sé, poner varios aquí. Sin que se me hayan movido en el eje Z. O sea, desde la vista top. Todos los movimientos que hagamos libres van a ser, de hecho, si nos fijamos, desaparece el Z. Nomás nos muestra dos, porque nomás los efectos que vamos a aplicar en esta vista, en la vista cenital, únicamente pueden ser en estos dos ejes. Desapareció la Z. De hecho, si me pongo en X, la que desaparece es la roja. Porque todos los efectos que hagamos de movimiento, escala o rotación, van a ser aplicados en estos dos, pero no en el que yo estoy viendo de frente. Porque, repito, de nuestra vista dependen los efectos. Depende el eje de rotación o el plano de movimiento que van a tener los objetos. Bueno. Voy a hacer una copia más. Me voy a la vista frontal. Scale. Shift Z. Para hacerlo grande, scale en Z para hacerlo scale. ¿Qué está pasando? Scale y Z, ahí está. Porque este va a ser un plato. Y ya no, bueno,
Son muy leves los objetos, pero hasta ahí hay que ir anotando todas las opciones, todos los atajos. Porque es una manera muy rápida de trabajar con Blender. Volvamos al menú de Pi de Z. Aquí está. Hablamos de la vista wireframe o estructura o malla de alambre, se le llama en algunos otros programas. La estructura de malla de alambre le quita las caras, únicamente vemos las aristas. Tenemos el modo sólido, que es el que tenemos por defecto. Tenemos otro que es el material preview, que no tenemos materiales, así que se ve blanco. No hemos puesto materiales. Y tenemos uno más que es el renderizado. Este ya traza sombras, es el resultado final, ¿no? Como veríamos en Second Life en Ultra. Es como verlo en Ultra. Ya se ven reflejos, se ven transparencias, se ven sombras. Ojo, las sombras es porque tenemos un foco aquí, una luz. Entonces ya traza. Este es el proceso. En el español se va a llamar procesado. Aquí va a decir procesado, material preview. Previsualización de materiales, no sé cómo va a decir, sólido y estructura o wireframe. Ok, los iconos están aquí, pero los vamos a ignorar, es la Z y punto, ya, aquí no hay nada aquí, lo vamos a borrar, es más, esto no lo vamos a ver, ahí está, ignórenlo, la Z es lo más rápido, en dado caso que es extremo que se les haya roto la tecla Z, bueno, aquí está, ¿no? Son estos de aquí, son estos cuatro. Los últimos de la línea. Ok, si no vemos toda la línea, ¿qué hacer? Dices, no veo los iconos. Bueno, nos ponemos aquí con el botón derecho, digo, con el botón del medio rodándolo, nos hacemos rodar también la barra del menú. Se va hacia la izquierda, hacia la derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahí está. Entonces, otra manera es hacer lo más grande posible nuestra ventana para mostrarlos todos. Pero esto pasa en mucho. Aquí también pasa. Y bien, vamos a ver algo más de esto. Estos de aquí son súper importantes, pero los vamos a ir viendo después. Es que estos trabajan con vértices, ni siquiera hemos visto vértices. Ok, sí podemos ver algo de estos menús. El menú de View ya vimos algunas cosas, ¿no? Aquí está todo lo que hemos visto antes ya, que es el Frame Selected, es el punto que es para acercarnos a un objeto. Es lo mismo que yo lo tome y le pique aquí, Frame Selected, nos acerca a él. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el Frame Add, cuando nos muestra todo lo que está contenido en nuestra escena. Enmarcar, ¿no? Sería perspectiva ortográfica, ya la conocemos, está aquí. Las cámaras, bueno, tenemos una cámara. Tenemos el Local View, cuidado con este, porque es un... Ah, este es uno de los problemas muy graves, porque antes no teníamos este menú. Y si yo le llegaba a aplastar a la barra, a la diagonal que está en el bloque de números, me lo aislaba, pero llegó alguna vez, lo presioné por error y no sabía cómo, ¿y dónde están los demás? O sea, ¿qué pasó? Bueno, es porque estoy en Local View. Únicamente me va a mostrar el objeto que tengo seleccionado. Con la barra, esta, la diagonal que está arriba del 8 del bloque de números, o sea, entramos y salimos. O también aquí lo podemos hacer. Sí, porque esto también nos llegó a pasar a todos. Local View. Y desaparece todo lo demás. Es para aislar un objeto y trabajar con él. Local View lo vuelvo a quitar. Remover de Local View. No, es este. Este es el que hace entrar y salir, entrar y salir. Ok, vamos a ver. Creo que el otro funciona de este modo. Si yo tuviera varios objetos y entro a Local View, me da los tres. Y yo puedo decir, no, sabes que necesito que este me lo quites de aquí. Bueno, remuévelo, ahí está. Pero el que hace entrar y salir a modo de Local View es este siempre, la barra. La barra está, la diagonal, es la invertida, ¿no? Veas la. No sé cómo se llama en inglés este símbolo. Bueno,
Otras cosas que vemos aquí es los viewpoints, están todos estos ya los vimos aquí, son estos. Tenemos de navegación la órbita, todo aquí está. De hecho, tiene sus equivalencias en el bloque de números, todo. Miren, top es el 7. El bottom es el, bueno, sería el 9, ¿no? Es que con el 9 invertimos la selección. Pero bueno, vamos a ver esto. Top, el bloque de números 7. El front 1, el back, no, el right 3. Right. Ok, nuestro bloque de números está así. Empieza por el 7, 8, 9 y lo abajo, el 4, 5, 6, el 1, 2 y 3 abajo. Normalmente el 8, el 4, el 6 y el 2 tienen una flechita. O sea, vamos a ponerlo aquí. Tenemos el 7. Ah, ok. El 7, el 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Este tiene flechita para abajo, este tiene flechita para acá. Ay, perdón. Este tiene flechita para acá y este tiene flechita para acá. Fácil. Las flechitas sirven para orbitar. El 8 orbitas hacia arriba, el 2 orbitas hacia abajo, el 4 orbitas hacia la no sé qué y el otro hacia el otro lado. Ahí está. Ahora, las vistas. Esta es la vista top. De hecho, lo voy a poner con otro color. Es la 7, la que está arriba. Nos manda directamente. Yo no uso esto, yo uso el bloque de números. Pero bueno, entiendo que hay unos que no tienen bloque de números porque su laptop no tiene, su portátil. Bueno, el 1 es la vista frontal. Front, lo vamos a poner ahí. Y esta es la vista right. Bueno, le ponemos la T, pues ahí está. Y esta nada más invierte. O sea, tenemos aquí todo el mapa para hacer ¿cómo se llama? La órbita, que sería el 8, el 2, el 4, el 6 y el 1. Bueno, el 7, vamos a empezar por el 7, nos manda la vista top. El 1 nos manda la vista front y el 3 nos manda la vista right. Y el 9 invierte la selección, la vista. O sea, si yo estoy en una vista con el 9, me la va a invertir. Simplemente invierte. Esto te ahorra muchísimo tiempo para los que tengan el bloque de números, pues perfecto. Porque, bueno, las que te ahorran mucho, mucho tiempo es esto. Esta y esta, las de la esquina, porque las órbitas las haces más fácil con el botón del medio. O sea, Blender tiene varias formas de hacer lo mismo, mucho, tres o cuatro maneras de hacer lo mismo. Y bueno, esos son muy, muy, muy importantes. Hay que usarlas porque para mí el 7, el 1, el 3, ala, el 9, lo volteo y ya está, rapidísimo. Y bien, la ventana selección no la vamos a ver por mientras. La adherir únicamente vamos a ver esta primera opción que es añadir, que son todos los que ya conozco, los que conocemos de Second Life, menos, bueno, el plano no viene en Second Life, pero de hecho sí viene. El plano en Second Life estaría. Sí se puede crear un plano en Second Life, de hecho. Si nos vamos a objeto, nos ponemos en Sculptor y le ponemos la forma plano. Plane. Bueno, no es que necesitaríamos un mirror. Necesitaríamos un mapa de planos, pero sí, sí se puede, sí existe en Second Life un plano. Pero tenemos otros que vamos a reconocer perfectamente, que es el cubo, bueno, el círculo tampoco existe en Second Life, pero la esfera sí. El cilindro, el cono, la torus, ahí está. Y aparte tiene un monito, un changuito. En México es un chango.
un, ¿qué sería un? En España, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo se le llamaría? Es un, puede ser un monito, un changuito o un chimpancé. Bueno, tiene esto. También tiene. Por mientras solamente vamos a ver esto. Estas opciones: el plano, el cubo, la esfera, el cilindro, el cono y la tos. Estos son los importantes. Y se parecen mucho a los de Second Life, a los que tenemos aquí. O sea, más o menos lo reconocemos. Y se van a añadir donde esté este punto. Si nosotros queremos ponerlo en el suelo, algo nuevo, cambiamos el punto y ya. Y nos devolvemos aquí. Y cualquier cosa que añadimos, como la lluvisfe, ahí está. Entonces, por mientras esto lo vamos a tener de tarea, explorar todos estos objetos en añadir. A ver, ¿qué más tenemos en esto? Ya no vamos a ver nada más. Bueno, pueden echar un ojo, pues, claro. Lo que van a reconocer son las luces, tiene cuatro tipos de luces y cámaras uno solo, y bueno, los demás son un poquito más complejos. Y en objeto hemos visto algunas cosas, como son duplicar objetos, es lo único que hemos visto de aquí. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más del menú objeto. Vamos a borrar todo esto al demonio. Y vamos a poner un plano. Y voy a hacer. Vamos a hablar un poquito ya nomás esta última media hora de qué se compone el universo 3D de qué es. Bueno, es como decir, en un principio hubo un punto. Es como el Big Bang, ¿no? Digamos que este es un vértice. Ahí está. Es un punto, no tiene dimensiones, es una coordenada. Es la pura coordenada, ojo. No tiene ninguna dimensión, ni largo, ni alto, ni nada. Es una coordenada y de ahí parte todo. Nosotros, el universo de 3D se va a componer de vértices. Y todos los programas 3D los tienen. En cada unión. En cada intersección o vórtice, lo que sea, entre dos aristas, dos edge, va a tener de hecho, al subir un objeto mesh, tengo algo aquí para subir, a ver, la bailarina, era un neón. Ahí está. Lo hice para un club hace muchos años. Se me había olvidado. Oye, voy a hacer algo con él. Bueno, tenemos que nos dice la cantidad de vértices que tiene. O sea, en Second Life también hay vértices. No los vemos, porque están siempre como ocultos. Quedó bien, ¿eh? Medio cuadrada, pero bueno. Pero en cada unión de líneas hay un vértice. Entonces de ahí parte todo, ¿no? Digamos que dos vértices, ahí está, hacen una línea. Ahora, esta línea, si hacemos un tercer vértice y los unimos los tres, vamos a tener un triángulo. Y a este triángulo es la unidad básica del universo 3D. O sea, es lo mínimo que es como el píxel, ¿no? Hablando de imagen digital, el píxel. Este es el píxel del 3D. Lo vamos a aplastar a la F aquí ahorita y lo vamos a rellenar. Ya tenemos nuestra primera cara. La cara se tiene que formar con tres puntos a fuerza. No hay otra, no se puede formar con dos. Entonces, todas las caras en el universo 3D de todos los programas, de todos los lenguajes, están hechos con triángulos. Aquí está. Y lo podemos corroborar en Second Life. Tenemos que hacer usar el hashtag todos somos triángulos. Todos estamos hechos de lo mismo. Miren, ahí está. Algunos son más densos que otros, ¿no?
como la mano, pero todos son triángulos. Ya no me asomo a la gente porque hay veces en que salen cosas ahí medio raras. Pero bueno, esta es la unidad básica del universo 3D. Y a partir de aquí vamos a empezar a formar todas nuestras figuras. Todos son triángulos. De hecho, el cuadrado, el cubo que pusimos hace rato, vamos a poner otro cubo, tiene... si nosotros nos ponemos aquí abajo y no me acuerdo dónde se activan esta información. Ah, escena static. Ok. Normalmente viene así. Pero si nosotros... hay que ignorar este activar Windows, por favor. Si nosotros nos ponemos el cursor aquí y le damos botón derecho, aparece escena static. Lo prendemos. Y aquí nos va a decir esta caja. Tiene 12 triángulos, 6 caras, pero ojo, tris 12. ¿Por qué tiene 12? Bueno, pues porque lo podemos ver, casi que se las podemos contar, ¿no? No, triangular faces, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 triángulos tiene. O sea, todos los objetos van a tener triángulos. Aunque los veamos. Como que son objetos de cuatro lados, caras de cuatro lados, de todos modos se ha hecho por triángulos. O sea, eso no es una realidad ineludible en 3D. Lo que pasa es que Blender nos va a hacer invisibles algunos. Para hacerlo más fácil, Blender hace invisibles algunas líneas. Las desaparece, disolver. Y se hace invisible. Pero realmente sí está. El punto es que lo hace invisible para hacerlo más fácil de trabajar. O sea, Blender funciona muy, muy, muy cómodo con caras de cuatro lados. Por lo tanto, las agrupa. Agrupa de dos en dos, haciendo invisible una línea para formar caras de cuatro lados. ¿Y por qué trabaja tan cómodo? Porque gracias a eso puede detectar caminos. O sea, vamos a poner una esfera. ¿Dónde está la esfera? Add. Vamos a trabajar con una esfera. Ahí está. Blender puede detectar caminitos. Gracias a que son caras de cuatro lados. Porque detecta. Ah, pues esta sigue, esta sigue, esta sigue. En el momento en que encuentra una bifurcación en el camino. Una cara o sea, esta línea la va siguiendo perfectamente porque la otra... tiene continuidad hacia acá y hacia acá. O sea, para que se cumpla la regla tiene que tener cruzarse con una línea que también tenga continuidad. Entonces Blender va a detectar que no es esta, sino la que sigue. Detectó que hay tres caminos. Ah, pues el consecutivo de esta tiene que ser este. Afuera, o sea, lo detecta. Pero cuando llega a un camino donde se divide en dos, aquí dice, ah, caray, pues ya no sé para dónde ir. Y adiós. Nuestra continuidad se rompe. Entonces, digamos que el lenguaje natural de Blender son los quads. Es con lo que más cómodo trabaja. No siempre se pueden lograr, obviamente, pero lo más posible en lo más posible vamos a tratar de trabajar siempre con quads. Por esto mismo, porque nos detecta caminitos y nos hace muy cómoda la vida. De hecho, detecta también hacia arriba. Aquí ya no pudo detectar más porque el camino se dividió. Fíjense cómo aquí debió haber llegado hasta acá, según yo, pero ya no pudo porque aquí el camino se abre en muchas partes. Hay un vórtice ahí. Pero ya no pudo detectarlo. Pero al menos todos los horizontales los va a detectar. Los va a detectar perfectamente. Bueno, ya estoy trabajando en modo edición. No vamos a esto lo vamos a ver, la edición en la clase que viene. Por mientras, únicamente quería poner las bases de qué es lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, tenemos que nuestro triángulo es nuestra unidad base y esa no se puede cambiar. Somos triángulos, tenemos triángulos, bla, bla, bla. Ahora vamos a ver las propiedades de este objetito. De esta unidad más básica. Tenemos
Esta cosa necesita información, necesita capas de información. Una de lo que necesita, de las cosas que necesita, es la información de cómo se va a texturizar, porque el programa entiende que queremos meterle una textura a todo, de ladrillos, de tierra, de lo que sea, de metal. Entonces necesita información de... ¿Tiene cuántas informaciones? Tiene las normales, tiene los grupos de shape y tiene... Bueno, vamos a ver las normales. Vemos aquí que nuestro grupo, nuestros menús. Este no lo vamos a usar todavía. De hecho, esto casi nada lo uso para Second Life. Es muy raro, nomás el convert y otras cosas. Pero lo vamos a ver después. El global, este es para cambiar nuestro tipo de es lo mismo que en Second Life cambiar. Cambiar nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Aquí, cambiar este al local, a mundo. Es lo mismo este botón. Pero aquí tiene local, global, que es el mundo. Pero tiene también una que es a la vista. Tiene otro que es normales. Y bueno, tiene más. A la vista creo que sabemos lo que nos va a hacer, ¿no? Nos va a poner siempre nuestro perdón. Nuestra gizmo nos no lo va a apuntar apuntando, nos lo va a poner apuntando hacia nosotros. Siempre, 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 a la vista. En cambio, este es el mundo. Este va a respetar las coordenadas del mundo y esta va a ser en lo local. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros rotamos nuestro objeto, se va a rotar también el gizmo. Porque lo estamos viendo en lo local. Estas son las del mundo, estas son locales y este es el view. Bueno, seguimos. Este es para cuando tenemos varios objetos, que después vamos a ver un ejercicio con él. No, normalmente si tenemos tres objetos, nos pone el gizmo en medio de todos. Él calcula cuál es el más grande, cuál es el más chico y calcula el centro gravitacional de cada uno, el equilibrio. Porque es que si creo que si tenemos un objeto muy complejo, le da más peso a este. O sea, ah, no. No, lo puso igual. Ah, ok, va a detectar el centro de los tres orígenes, yo creo. Entonces, bueno, está bien. Esto. Ahorita está, miren, el icono que tiene. Es el median point. Pero podemos hacerlo en puntos o individuales. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando rotemos, cada uno va a rotar de forma individual. En vez de rotar, si lo ponemos en median point, van a rotar todos juntos. O hay otro que van a rotar desde aquí, desde el 3D cursor. Van a rotar desde donde esté este punto. O sea, este también es útil, pero es muy raro usarlo. Van a rotar desde aquí. Bueno, estos son para eso, básicamente. Este es un imán. 3D cursor, le devuelvo a Median Point. Este es un imancito. Me va a permitir mover cosas y dejarlas encima del otro como un imán. Ahorita lo puse a vértices. Pero lo vamos a ver después en el futuro, ya que estemos editando. Este es para... Ah, esta también es la influencia, la vamos a ver después. Estos tres son muy importantes, pero los vamos a ver ya a medida que estemos creando durante la creación. Y que les quería mostrar ahorita es este. Okay, ¿qué es esto? Ah, visibilidad de objetos. Este no lo tocamos, a menos de que queramos quitar las luces. Hay veces en que tenemos muchas luces y necesitamos seleccionar solamente los objetos. Bueno, aquí podemos quitar luces, quitarle la visibilidad a las luces y ya no las vamos a ver. Nomás hay que recordar volver a prenderlas. O sea, este es un foco, pero si yo las quito aquí, se van de la escena. Se apagan. Y hay muchas categorías. ¿Qué más? Esto es para aprender y apagar las ayudas. La verdad es que no le veo mucha ayuda tampoco. Si estamos creando,
A mí no me estorba tener todo esto. Pero cuidado, si se nos apagó esto es porque está apagado esto. O algo del contenido. Y los overlays, aquí está lo que quería llegar. De aquí para adelante ya lo vimos, ¿no? Son las herramientas de visualización y los rayos X. Pero esta nos va a mostrar algo que se llama, bueno, en modo edición, nos va a mostrar algo que se llama normales. Que son muy importantes las normales, saber qué son. Les hablaba hace ratito de que nuestros triangulitos estos, voy a borrar los otros dos. Me quedo con el original, creo que es el original. Necesita información. Necesita información, uno, de dónde está apuntando e información del suavizado que va a tener con respecto a sus caras consecutivas, las caras que tenga pegadas. Y necesita información sobre cómo se va a colocar la textura. Lo primero es la dirección. La dirección apunta a un solo lado y el pelo nos dice para dónde. Ahí está el pelo. Es la normal. Esto jamás vamos a tener que activarlo. Únicamente ahorita es para explicarlo. Pero aquí en los overlays, show overlays, aquí abajo se pueden activar las normales para verlas. Y te dice el tamaño que les puedes dar. Y bien, esto lo primero es que determina la dirección de la cara. ¿Y por qué es importante? Porque en todos los programas 3D las caras tienen un solo lado. ¿Qué significa esto? Que si nos metemos adentro de este sillón, lo vamos a dejar de ver. Vamos a dejar de ver las paredes. Son transparentes. Todo es transparente por dentro. Si yo me meto a mi cabeza, voy a ver que está medio hueca. No, no es cierto. Está transparente por dentro. Todos los objetos en Second Life. De hecho, en todos los programas son transparentes por dentro. O sea, bueno, voy a agarrarlo desde ya. Me meto adentro de la caja y dejo de ver la caja. A pesar de que la caja ahí está, la estoy viendo, estoy dentro de ella, pero la dejo de ver porque las caras tienen un solo lado. Lo que pasa con Blender es que con Blender y otros programas es que por hacernos la vida cómoda nos muestra las dos, o sea, repite la cara de arriba, la repite por abajo. Pero ya estando en un juego 3D, como todos los juegos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, League of Legends, no iba a decir el otro, World of Warcraft o Call of Duty o Second Life, que no es un juego, pero bueno, es una red social, pero funciona parecido. Los objetos van a tener una sola cara. ¿Por qué? Porque renderizar las dos sería el doble. Sería el doble de trabajo para las tarjetas gráficas y para el internet. Y nomás se tiene una sola, la capa exterior, la piel exterior. Y se pretende que todos los objetos estén perfectamente cerrados para que nunca nos demos cuenta que por dentro es transparente. Eso funciona, les digo, con todos los programas, los juegos y todo. De hecho, hay algunos bugs que nos muestran el mundo y se ve transparente del otro lado, ¿no? Entonces, este pelo es súper importante porque nos dice para dónde está apuntando nuestra cara. Ahora, segundo, la información que tiene, la vamos. Bueno, vamos a ver. Voy a abrir una ventana nueva. Hacemos pequeñitas estas dos. Y voy a abrir una ventana nueva que es Vertical Speed. Y a la ventana le voy a poner UV Editor. Este es súper. Este es lo segundo más importante para Second Life. Este espacio se. ¿Qué pasó? Veo como raro en las. Ah, global. Me estaba mostrando mal el gizmo. Estas tres es un gizmo. Mira, se me fue el hilo. Ah, sí, ok. Este espacio se define como Z, Y y X. Es un espacio 3D. Pero ahora, ¿qué tal si yo quisiera trabajar en un modo en donde este lo quiero pintar? Le quiero pintar una texturita bonita y todo. Tendría que entrar en una modalidad en donde esto se convirtiera en un lienzo. En un lienzo para yo pintarlo adentro.
Entonces, tiene mi triángulo este tiene implícita una información que le vamos a llamar UV, V, UV. El V se hace referencia nada más a las siguientes letras del abecedario, que este es un espacio 3D, y las letras UV hacen referencia a un espacio 2D. ¿Y qué significa? Esta información va a ser la posición de nuestros tres puntos. La tenemos que construir. Miren, tenemos que el espacio UV, este es este. Para eso creé una ventana y le puse UV Editor, muy importante. Y tengo que nuestros tres puntos están en donde mismo. Aquí están. Bueno, aquí están nuestros tres puntos. Wow. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, le tendría yo que poner alguna textura para que se vea lo que está pasando. Voy a entrar al editor de nodos. Shader Editor, nomás para crearle una textura y rápida y que se entienda lo que es el UV. Algo de aquí. Le vamos a poner cualquiera de estas texturas. Esta de café. Ok, lo que es el UV es la información de cómo cada punto va a estar ubicado dentro de una textura 2D. Obviamente las texturas son, le digo, es como un lienzo, es un espacio 2D. Entonces, ahora sí puedo aplicar la Z Material Preview para ver cómo se está viendo. Entonces depende de dónde yo coloque mis puntos en este espacio, en esta capa de información. Es que es muy difícil explicarla. Sería como arrancarle la piel a tu objeto 3D para venirlo a usar como lienzo y pintarlo encima. Entonces necesitamos ubicar estos tres puntos en este espacio. Y depende de dónde estén ubicados nuestros puntos. Va a ser nuestra información bueno, depende de dónde estén, se va a colocar la textura de este lado. Hay que ubicar cada punto cuál es, porque si no, no vamos a saber. Este es este punto, miren. Igual y este lo pongo aquí abajo. Este es el de arriba y este es el de abajo. Entonces, ahí está. Yo ya decidí que estos tres puntos, cuando les coloque una textura, se van a aplicar así. Ahora podemos cambiar de textura a ver si encontramos una más clara. Texturas, a ver. Ah, no, interiores. No, esta es otra cosa. Tienda GOT. Bueno, vamos a ponerle una de estas. Así medio. Ahí está. Y lo vemos mucho más claro. Si yo quisiera que todo el edificio estuviera cubierto, bueno, tendría que crear mejor un plano. Vamos a poner un plano. El plano, los objetos que nosotros, que crea Blender, bueno, que creamos con Blender, normalmente traen un UV ya prediseñado. Este ya estaba. O sea, el plano o la caja o todo nos da ya un UV hecho. Pero cuando nosotros trabajamos de cero, hay que construirlo. Y es una cosa complicadilla. Pero bueno, esta es la siguiente capa de información que tiene nuestro triangulito, ¿no? El píxel, que es la información. Si esto yo lo triangulo, triangular caras, nos vamos a dar cuenta que se compone por dos triángulos y están ubicados en el espacio UV, de tal modo que bueno, yo lo puedo manipular esto.
¿Qué tal si me encuentro con una perspectiva rara? A lo mejor debería de tener algo que está en perspectiva. Digamos, es muy noble la creación de los yubis, porque imagínense que yo lo que quiero es usar esta cosa. Usar este de aquí. Lo vamos a ver acá. Es esto. Es una cosa que yo lo único que quería de la foto era cortarle la parte central. Y necesitaría entrar a Photoshop y editar esto, recortarlo, cuadrarlo, lo que sea. Bueno, aquí pues está mucho más fácil poner los puntos en donde yo quiera exactamente el espacio en la foto. Y tarán, tenemos nuestra cara hecha. Yo aproveché la herramienta para no tener que ir a Photoshop a editar esta imagen, cuadrarla, todo eso. O sea, simplemente acomodamos los puntos. La información de lluvia es como la pegatina que le vamos a pegar a nuestro objeto. Ahora, normalmente esto se parece mucho a recortar verán, ¿dónde está? Aquí. Un cubo. Normalmente nosotros en la escuela lo dibujábamos. Algo así. Y le ponemos pestañitas. Esta cosa la recortas. Hasta te ponen ahí los puntitos, ¿no? Por aquí hay un puntito donde se va a doblar. Bueno, el caso es de que al recortarlo y doblarlo, nos queda ya y pegarlo con la goma, con el pegamento, ¿no? Nos queda ya un objeto 3D. Pero aquí iniciamos a la inversa. Primero lo dibujamos en un papel y luego lo doblamos para formar nuestro objeto 3D. En este caso, el problema es que lo hacemos a la inversa. Ponemos un cubo y después nos preocupamos por... Ah, bueno, en este caso el cubo sí sale bien. Nos preocupamos por desenvolverlo. O sea, lo abrimos todo en este espacio 3D para poderlo texturizar. Pero, pues, ¿qué tal si yo soy muy mañoso y quiero utilizar las caras? Bueno, tendría que usar esta cara. Bueno, con estas herramientas que las vamos a ver después, las vamos a ir viendo. Nosotros podemos texturizar este objeto, pero sí, mucho mejor. De hecho, está volteado. Necesitaría rotarlo. Las herramientas de rotación, de movimiento y de escala funcionan también aquí. La R me sirve para rotar. Entonces ya empiezo a transformar mi cubo en otra cosa. Lo estoy desenvolviendo y sigue volteado, pero bueno. No sé, esta otra cara. Esta cara de aquí la voy a transformar en otra cosa. ¿A qué le podemos hacer este chiquito de aquí? La tapadera. Lo malo es que no lo podemos ver hasta que no lo ubicamos. Está volteado. Bueno, se puede saber qué punto es cada cual. Esto tendría que irse muy así. Y ya lo vemos. Bueno, ese es otra capa de información que vamos a estar trabajando durante el curso. Es la información UV,
Muy importante entenderla, es lo contrario a recortar la caja y doblarla hasta formar la caja. Vamos a formar la caja y luego la vamos a recortar para estirarla completa y que quede dentro de una imagen 3D. No, no tiene que quedar estirada totalmente, pueden ser encimados, o sea, podemos hacer lo que queramos. Y lo último de información que tiene nuestra cajita y que es muy importante también, es la información del suavizado que va a tener con respecto a la siguiente cara. En este caso no tiene ningún suavizado entre esta cara, la que está arriba, y esta. Hace esquina. Pero hay formas de que, verán, voy a poner una esfera mejor. Esta, con el punto me la acerco. Vemos que tiene caras que no están suavizadas y yo quiero que este objeto sí me lo suavice. O sea, quiero que esté suavizadito. Bueno, todos los programas 3D, no nomás Blender, todos tienen la posibilidad de hacer un efecto visual, es un engaño a la vista totalmente, un puro efecto en donde se suavicen las esquinas. Ahora, ojo, para que se viera bien suavecito, esto realmente suavecito, tendría que tener millones de caras, o sea, muchas, muchas, muchas. A medida que más le damos caras, más suavizado se va a ver. Pero esto es impráctico. Tenemos ahora 100, 253 mil triángulos en nuestra escena para que se vea perfectamente suavecito. No, no, no sirve esto. O sea, para Second Life o para ningún programa 3D sirve. Es muchísimo. 253 mil triángulos, o sea, en una sola esferita, no. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar este efecto especial que es el suavizado, Shade Smooth. O bueno, suavizado de caras, creo que se llama en español, no sé, en donde va a tener la misma cantidad de caras y las mismas esquinas, ahí se ven, pero visualmente lo va a suavizar, o sea, nos va a crear el efecto especial de que se está suavizando. Bueno, esto no tiene que ser todo global, podemos suavizar nada más una parte. Poniendo todo esto lo voy a suavizar y la parte de abajo no. Entonces podemos hacer grupos de suavizados en las partes en donde necesitamos, en donde no. ¿Qué tal si toda esta parte nosotros teníamos es como una especie de platillo volador? Si yo intento hacerlo suavizado, en esta parte se va a ver muy feo. O sea, lo trata de suavizar, decimos en México, como a huevo, a la fuerza, y no es el efecto que yo quiero. Entonces puedo tomar esta zona nada más y quitarle su suavizado flat y ya tengo el efecto deseado. Bueno, más o menos. No, no está terminado, pero también tiene como información cada triángulo la forma en la que se va a interactuar con el siguiente triángulo o la siguiente cuadra en este caso. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Yo creo que por ahora le vamos a parar. Estuve usando muchas herramientas de edición, pero de momento las vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Si hay alguien aquí siguiendo el curso, trabajen con la primera parte. Con todos estos objetos que ya vienen prediseñados, se pueden hacer un montón de cosas con ellos. O sea, antes Second Life trabajaba sin mesh, eran puros objetos primitivos y se hacía el mundo, llegaron a hacer cosas muy bonitas con puros primitivas. Así que no hay excusa para hacer algo bueno, se pueden hacer sillas, mesas, todo, 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 todo. Hasta avatar llegaron a hacer de Goku y todo eso, era muy hábil la gente. Y bueno, ahorita fueron las bases, fueron puras bases. Más o menos todo lo que vimos ahora lo vamos a seguir viendo a través del curso. Y por ahora la interfaz no está terminada, la vamos a seguir viendo después. Pero lo más importante de la interfaz creo que lo vimos. Uy, se me salió esto. Y nadie me avisó.
Muchas gracias. Y bueno, por ahora cualquier cosa de que hayamos visto en la clase o en clases anteriores me las pueden preguntar en Inbor, por IM, toda la semana. No hay un día de dudas. Se pueden me dejan la pregunta. Si no puedo responderla en el momento, lo hago cuando pueda. A veces pasa un día, tengan paciencia. Pero si es de otras cosas, ahí sí batallo, porque luego me preguntan, oye, ¿cómo se rige? Puta, pues ese es un curso completo, pues no. Cosas de la clase pueden preguntarlas a la hora que sea. Y pues por ahora dejamos aquí. Dejamos la primera clase en esto. Queda esto como documento y pues espero que vaya bien este nuevo reinicio. Y pues se cuidan mucho hasta la semana que viene. Y pues nada, a descansar. Ya tengo la grabación. Y